Buenos días, bienvenidos a La Huerta una vez más. Hoy he venido esta mañana a hacer una cosa. He venido a sembrar habas. Ha llegado el momento del año en el que la huerta tiene que empezar a cambiar. Y eso quiere decir varias cosas. Por un lado, es que algunos cultivos de verano te toca sacrificarlos antes de tiempo para hacer hueco para los cultivos de otoño e invierno. Obviamente, depende de cómo tengas el huerto hecho. Hay gente que lo que hace es dedicar un espacio para los cultivos de otoño e invierno y en verano no hay nada, y otro para los cultivos de primavera-verano, y así los vas turnando y no hace falta sacrificar nada. Pero en mi caso, yo lo voy cambiando y todos los bancales están en uso todo el año. Entonces, ahora, llegado agosto, y que ya empieza a haber aire como de otoño, probablemente sigue haciendo muchísimo calor, pero no sé, supongo que son circunstancias de la vida también, que ya se ha ido la familia que estaba de visita. Bueno, ahora tenemos más visita, pero bueno, hemos empezado el semillero de otoño-invierno. Y también hemos plantado algunos cultivos de otoño-invierno. Pero bueno, si os habéis dado cuenta, estas últimas semanas, ven, siéntate aquí, hemos estado haciendo menos vídeos. En vez de los dos vídeos a la semana que solíamos hacer, hemos estado haciendo uno. Porque, bueno, por un lado hemos estado ocupadas con el tema de la masterclass, que por cierto, la masterclass ya está terminada y disponible. La masterclass de introducción a la conservación de alimentos, que es, bueno, para aprender las bases de la conservación de alimentos, por qué se conservan los alimentos y qué podemos hacer para que se conserven los alimentos. Todo eso está en esta masterclass de introducción a la conservación de alimentos y la obtienes gratis al comprar nuestro libro de la huerta a la mesa, recetas de otoño e invierno, que es una preventa, se compra por adelantado y es una de las recompensas que estamos ofreciendo. Pues si estás interesado en apoyarnos en la preventa de este libro, tienes el enlace en la descripción. Y si ya has comprado el libro, mira tu correo, porque has recibido un correo con instrucciones para acceder a la masterclass de manera gratuita. Bueno, que hemos estado muy ocupadas con eso, hemos tenido invitados y seguimos teniendo invitados, incluso nos hemos ido de vacaciones una semana, Anika y yo, y nos ha venido muy bien. Y bueno, que por eso hemos estado haciendo un vídeo a la semana. Esperamos volver pronto a los dos vídeos a la semana, pero realmente, bueno, que nos lo hemos estado tomando con más calma estas últimas semanas. El caso es que en este vídeo quiero recapitular un poco los trabajos en la huerta que hemos hecho a lo largo de esta última semana y además voy a sembrar estas habas. Vamos a ponernos con eso y os voy contando. Teo, y buenos días. Hijo, pues. Vamos. Bueno, antes de ir a sembrar habas, aquí os voy a enseñar los cultivos de otoño e invierno que ya hemos plantado en la huerta, que eso es uno de los trabajos que hicimos la semana pasada. Ya nos visteis preparando bancales aquí y preparamos algún que otro bancal más. Lo que hacemos para preparar los bancales es pasar la laya de doble mango. La laya de doble mango al final lo que hace es estorbar menos el suelo. Entonces estorba menos los microorganismos del suelo, se mantienen más, digamos, intactos que si pasaras el motocultor o rotovato o mula mecánica o como lo quieras llamar. Y bueno, que nos gusta más. Y después de pasar la laya de doble mango, lo que hacemos es poner una capa generosa de compost, volvemos a poner los tubos de riego y ya plantar. Bueno, pues aquí hemos plantado brócolis, coliflores y coles que compramos en el vivero a mediados de agosto. Thank you.
Bueno, esto ya creo que para los que lleváis siguiéndonos un tiempo y veis todos nuestros vídeos, lo he repetido mucho, pero cuando yo planto estos cultivos ahora en agosto, es cuando mejor me van, porque acaban produciendo antes de llegar el invierno en vez de después de pasar el invierno, en primavera. Entonces, por eso los hemos plantado tan pronto. Y os diré que también no quería plantar los que yo había sembrado de semillero, porque los sigo teniendo en el invernadero y los plantaré en las próximas semanas, porque no quería que se los comieran los pavitos. Esmeralda tuvo pavitos hace... Tienen 3 semanas ya los pavitos, que lo miré ayer. El año pasado tuvimos a los pavitos 3 meses y al final se metían en la huerta todo el rato, se lo comían todo, principalmente los brotes tiernos de estos cultivos de otoño-invierno. Entonces yo no quería, no quería plantarlo todo. Entonces compramos estas plantas en el vivero, digamos plantas sacrificio, para que si se las comían los pavitos, bueno, que no son los que yo he sembrado, no porque los que yo siembre son mejores o estén en mejores condiciones, sino que las que yo siembro son variedades diferentes. Yo he sembrado varias variedades de coliflor, una morada, una verde, bueno, y de brócoli igual, y de col parecido, entonces, bueno, y kale también, y estos son cultivos que yo no puedo encontrar en el vivero. Entonces he protegido más los que he sembrado y los sembraré en unas semanas, probablemente una vez les hayamos encontrado un nuevo hogar a los pavitos. Pero bueno, que os voy a enseñar cómo están, porque no los ha atacado nadie, están intactos y están creciendo, están muy bonitos. Luego os puedo enseñar el invernadero también y nos ponemos a sembrar habas. Bueno, una cosa que sí que hicimos para evitar que los pavitos se comieran los cultivos de otoño-invierno fue ponerles estos gallineritos. Si nos seguís desde hace tiempo, hicimos un vídeo de cómo hicimos estos gallineritos, que eran, bueno, para tener gallinas aquí en la huerta, pero al final eso no nos gustó mucho, lo de tener gallinas en la huerta, aunque fuera en cajitas de estas, en jaulitas de estas, pero nos ha servido muy bien, lo usamos el año pasado también para cubrir los cultivos, para proteger los cultivos, pero obviamente no tenemos un montón y hemos tenido que elegir qué cultivos proteger. En este caso hemos protegido los brócolis. Y otra cosa que plantamos la semana pasada fueron puerros. Me encanta plantar los puerros muy pronto, porque cuando los he plantado muy tarde, digamos finales de septiembre, octubre, los puerros no han engordado antes del invierno, con lo cual no podía realmente cosechar buenos puerros en invierno. Y llegada la primavera, como aquí empieza a hacer calor muy rápido, como que florecían muy rápido y luego no se conservaban bien. Entonces este año he hecho un esfuerzo por... Bueno, el esfuerzo ha sido ir al vivero a comprarlos, porque no me gusta hacer semillero de puerros o cebollas. Quizá llegue el día en el que sí me guste y lo haga más, pero si las puedo comprar, las cebollas y los puerros, prefiero hacerlo. Entonces lo que hicimos fue también comprar puerros y aquí están plantaditos. Creo que eran unos puerros que habían sembrado antes, bueno, que estaban un poco secos y algunos han sufrido un poco por el calor, pero bueno, si hay que replantar, se replanta. Estos son los dos bancales donde voy a plantar habas. Bueno, en realidad solo voy a sembrar habas en uno de los bancales y en el otro voy a sembrar patatas. Esas son las dos cosas que ya puedo sembrar ahora. Estamos a finales de agosto, pero realmente tanto las patatas como las habas, aquí en nuestro clima, podemos sembrarlas desde mediados de agosto hasta, digamos, mediados de octubre. Obviamente, con ambas cosas, cuanto antes las siembres, antes vas a cosechar. Las habas que siembras ahora, en agosto, a finales de agosto, mediados de agosto, por lo general puedes empezar a cosecharlas o están produciendo habas antes de llegar el invierno, mientras que las que siembras en octubre hasta primavera o principios de primavera, digamos finales de febrero, no empiezan a producir habas. Entonces está bien ir escalonando las siembras
o hacer dos siembras. Yo suelo hacer dos siembras, una en agosto y otra en octubre, y así tengo habas antes del invierno y después del invierno, en primavera. Las patatas, un poco lo mismo, aunque realmente sembrando ahora las patatas las cosecho bastante antes, pero realmente en octubre siempre me han dicho, no, es muy tarde, es muy tarde. Para nosotras nunca ha sido tarde, porque realmente no hiela hasta enero o febrero, si es que hiela, y cuando hemos plantado las patatas, digamos a mediados de octubre, las hemos cosechado en diciembre. Y ya está. Entonces, está muy bien porque si no, realmente en pleno invierno, en diciembre, enero, no tienes nada así, digamos, contundente que cosechar en el huerto. Y las patatas son, bueno, un alimento bastante contundente, entonces da gusto poder cosechar algo en pleno invierno. Pero bueno, yo voy a sembrar las patatas ahora en agosto y quizá luego en octubre, cuando me apetezca y si tengo sitio, plantaré más patatas. Pero bueno, hoy voy a sembrar habas y un día de estos voy a sembrar las patatas, pero os voy a enseñar aquí el semillero, que si os acordáis, las trasplanté todas las plantitas a macetas para darles más sitio, porque como no las quería plantar para protegerlas de los pavos, no quería que estuvieran esos alvéolos tan pequeños un tiempo indefinido, porque es que no sé cuándo las voy a plantar. Yo espero que una de estas semanas, pero bueno, que aquí en las macetas están mejor, tienen más sitio para crecer. Y aquí están. También os he comentado varias veces, yo ahora estos cultivos, estas macetas, este semillero, los sembré a mediados de julio para plantarlo a mediados de agosto. Que bueno, lo que he hecho ha sido trasplantar las macetas para evitar que se lo coman los pavos y a ver qué pasa con ellos. Pero bueno, el caso es que yo plantando estos cultivos en la huerta a mediados de agosto he obtenido cosecha antes, ¿no? Como os he dicho. Pero normalmente yo siempre hacía, digamos años anteriores, hacía los semilleros a mediados de agosto y plantaba a mediados de septiembre. Aunque no hiciera semillero, iba al vivero a mediados de septiembre para plantar, principalmente porque en los semilleros, en los viveros pequeños, traen las cosas en septiembre. Entonces, ahora que he encontrado un vivero más grande, digamos que tiene plantel a mediados de agosto, pues me encanta, porque puedo hacer yo el semillero, pero también puedo ir a comprar. Pero bueno, el caso es que ahora a mediados de agosto también he empezado este otro semillero. Y así tenemos las dos tandas, que digamos, lo que he sembrado a mediados de julio y plantado a mediados de agosto, y lo que he sembrado a mediados de agosto y plantado a mediados de septiembre, y así tienes la cosecha temprana y la cosecha tardía. Y bueno, aquí hemos puesto una barricada para que no entren los pavitos, porque el año pasado, además de comerse las plantas plantadas, se metían en el invernadero a comerlo todo. La silla con una malla. De momento funciona. Vamos a sembrar habas. Bueno, voy a sembrar las habas. Aquí tengo las habas, que la verdad es que estas habas son semillas que, bueno, creo que las guardé, son semillas que he guardado yo. Creo que son de, bueno, creo que tienen como 4 años, si no más. Y eso no es ideal. De hecho, algunas, si os fijáis, y si tiene ahí un agujero, han sido comidas. Esas no hay que plantarlas. También una cosa que recomiendan al plantar habas es remojarlas unas cuantas horas en agua para que se hinchen y así germinan antes, porque obviamente si están sumergidas en agua van a absorber agua más rápido que en el suelo. Pero bueno, no es que no me guste hacer eso. O sea, cuando lo he hecho me ha gustado, tampoco diré que he visto mucha diferencia, pero la razón por la que no lo hago es que yo no sé cuántas habas me caben en este bancal. Entonces no quiero remojar de más, porque si no, no voy a tener dónde plantarlas, porque no tengo otro bancal preparado. Si tuviera otro bancal preparado, pues ¿por qué no? Y luego también puede ser que remojes de menos y tengas que plantar secas. El caso es que yo las planto secas y ya está, y así me, bueno, un paso menos. Lo que suelo hacer con las habas, aquí tenemos 2 tubos de riego, y los goteros están a 33 centímetros y planto habas en todos los goteros. O sea que acaba habiendo una planta cada 33 centímetros, los tubos de riego están a 33 centímetros también. Estas semillas siendo tan viejas, a lo mejor incluso meto 2 habas por agujero, y este año me tocaría guardar semillas otra vez porque están un poco demasiado viejas, yo pienso.
¿Cómo es tan lindo, Neo? Bueno, que me voy a poner a sembrar habas. Esta semana hemos hecho sobre todo trabajo en la huerta. Sí que es verdad que terminaron de desbrozar el olivar de abajo, el de arriba aún nos queda por desbrozar, pero lo vamos a desbrozar un poco más tarde. En el olivar hay varias higueras y hemos estado cosechando higos, pero tenemos que ir a cosechar porque hay un montón. Ya sea para coger las feas para darle a las gallinas y todas las buenas, lo que hicimos el año pasado fue deshidratarlas y nos encantó, porque las comimos como si fueran pasas, en ensalada, en todo tipo de cosas, en postres o lo que fuera, y nos encantó. Y una manera muy fácil de guardar higos. Como hacer un pan de higos, pero cada higo por separado. Y también cosechamos la última tanda de maíz. Creo que también es por eso que ya pienso que, o me da la sensación de que ya se termina el verano, aunque aquí sigue haciendo calor hasta mediados de octubre. Eso, como que los únicos cultivos de verano que quedan en la huerta son los tomates, que ya están decayendo y ya no hay casi tomates. Hay algunos pimientos, algunas berenjenas, pero realmente los cultivos de verano ya han terminado. Y ahora digamos que mi esfuerzo y mis energías están yendo a los cultivos de otoño-invierno. Y eso, quieras que no, dentro de ti te da la sensación de que ya ha llegado el otoño, aunque queda bastante. Supongo que también el estar pensando tanto en este libro que vamos a escribir, de la huerta a la mesa, recetas de otoño-invierno, que ya en estas vacaciones fuimos a una zona donde había muchas moras y escaramujo, bayas de saúco, y cogimos un montón de todas esas cosas para ir haciendo cosas y nada, eso van a ser recetas que incluiremos en el libro, como la mermelada de moras que hemos hecho, que está riquísima, sirope de saúco y vino de escaramujo. Eso es lo que vamos a hacer con las bayas que cogimos en este viaje, pequeño viaje que hemos hecho Anika y yo. Y eso también da esa sensación de otoño, ¿no? Cuando éramos pequeñas siempre cogíamos moras en otoño y que ya llega el otoño. Por un lado me apetece que deja de hacer tanto calor, pero por otro, bueno, que da un poco de nostalgia, ¿no? De que se acabe ya el verano. Pero bueno, que vuelvo a repetir, si estás interesado en comprar nuestro libro, en apoyarlo ahora que está en preventa, de la huerta a la mesa, recetas de otoño-invierno, serán recetas, pues eso, de la huerta o estas bayas no son de la huerta, pero al final son cosas que también podrías cultivar en la huerta. Y no solo recetas para consumir en fresco, pero también cómo conservar todos esos productos de la huerta para extender su vida útil, extender la temporada, la abundancia de cada temporada. Y eso es, bueno, esta masterclass que damos gratis con la compra ahora en preventa de nuestro libro. Bueno, da un poco de introducción a eso, ¿no? De saber cómo conservar todos esos alimentos. Pero bueno, que eso va a ser el libro. Estamos muy emocionadas de empezar ya, porque, bueno, hemos empezado a hacer algunas fotos aquí y allá, pero realmente el otoño no ha empezado. Lo que queremos hacer es ir escribiéndolo, ir sintiendo qué es lo que trae cada época, tanto las actividades como, bueno, en la huerta y todo eso, ¿no? Y poder ir escribiéndolo en tiempo real, y eso es lo que, bueno, lo que hemos empezado a hacer ya. Y nada, que ya parece que ya estamos en otoño. Y enseguida vamos a estar haciendo sopas en la cocina de leña, pero bueno, disfrutaremos del verano cuanto dure. Eso, que si queréis comprar el libro, está el enlace en la descripción de este vídeo, y que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Hasta la próxima. Voy a sembrar habas.